está fanáticamente a favor, vamos a ver un punto medio. Básicamente un resumen gráfico es poder utilizar capacidad centralizada de un tercero a mi beneficio. Poder usar los centros de cómputo de Amazon o de, en este caso, esta es una foto del centro de cómputo de Yahoo, por ejemplo, centralizadas para diferentes tipos de clientes en forma concurrente. Las características de este tipo de modelo son bajar el costo para no tener que comprar hardware, comprar piso falso, comprar conexión a internet, comprar cuarto frío, biometría, seguridad de accesos. Eso es quizás la forma más fácil de vender el proyecto de cloud. Sacar esos costos de los costos fijos o costos iniciales de adquisición y mandarlos hacia un pago fijo mensual para, obviamente, mejorar el servicio. Finalmente, el objetivo final es tener un mejor tiempo de respuesta, tener una capacidad de crecimiento y mucha mayor flexibilidad para que no sea el despliegue en 4 días hasta que me pongan el rack en el data center, sino 2 minutos. Eso mejora la flexibilidad en cuanto a los tiempos de respuesta de la gente de operaciones para poder salir. Y si es que hay un pico de demanda o hay una capacidad no calculada, cuando uno hace adquisiciones es gravísimo porque tiene que volver a entrar en un proceso de adquisición y de tenencia de la infraestructura. En el momento de tener un pico de demanda en cloud, simplemente meto la tarjeta de crédito y meto más servidores y listo, puedo crecer rápidamente. Creo que esa es la clave y lo que diferenciaría al cloud, el hecho de crecer en forma elástica, que significa volver a bajar una capacidad mínima cuando no necesite una capacidad grande. Esa es la característica principal de cloud respecto a un modelo de hosting tradicional. Y la segunda característica más importante es la de que me cobren por el servicio que usé. En el caso de los modelos de cloud, se cobra por la hora. Entonces, si tengo una instancia prendida 1 hora, me cobran. Si la tengo apagada, no me cobran. Esos dos son los diferenciadores que hacen que cloud se pueda adoptar en la actualidad. Ahora, siempre la sobreexpectativa respecto a una nueva tecnología. Cuando hay un cambio de paradigma, siempre comienzan las visibilidad a lanzarse en la media, en entrevistas, en artículos, y la visibilidad comienza a subir y llega un pico de expectativa muy grande respecto a las soluciones, que efectivamente llega a la desolución. Al final del día no pasó mucho y después todo el mundo se olvida de la tecnología. Cuando eventualmente llega a ser productivo, pasa algún tiempo más. Quizás estamos en la etapa inicial. ¿Cuáles son los beneficios del cloud? Tener mayor eficiencia respecto a la capacidad de instalar de servidores. Una vez compra máquinas súper grandes para capacidades de trabajo muy chiquitas, está botando la plata a la larga, haciendo que se consolide en la capacidad que necesito en el momento dado, ahorro en gasto y soy más eficiente. Y hay una comunicación en este ciclo de desarrollo, producción, usuario, un poco se corta esas distancias. Generalmente la gente de producción es enemiga de la gente de desarrollo y nace un nuevo rol interesante en este tipo de paradigma que se conoce como DevOps. DevOps es una forma de acercarse a la forma de desplegar aplicaciones, donde imagínense la gente de Facebook diciendo no te puedo sacar el despliegue hoy porque solamente tenemos chance de comprar los servidores en 2 semanas. O la típica relación entre producción y desarrollo, donde la gente de producción no entiende a la gente de desarrollo y viceversa. Se reemplaza con un nuevo rol en donde la gente de desarrollo tiene que entender infraestructura y viceversa, y los tiempos de entrega son cortos y la salida a producción es constante. Este tipo de arquitecturas permite ese tipo de despliegues. Finalmente, compro lo que necesito, crezco cuando quiera o cuando necesite crecer, y dejo de preocuparme de un inventario de servidores y un inventario de cajas para pasar a pensar en manejar mis servicios expuestos hacia afuera. Existen varios tipos. Esto es la típica teoría de los públicos, los privados y los híbridos. La gente que vende capacidad de cómputo en la nube, como Amazon, como IBM, como Rackspace, que basan su modelo de negocio en alquiler al menudeo por horas. Pero yo también puedo hacer este mismo modelo para acercarme a las preocupaciones que vamos a abordar al final respecto a seguridad, privacidad, etcétera. Puedo tener el mismo modelo que tengo afuera, pero internamente. Típicamente pensaríamos en VMware, en un esquema de cloud, pero Red Hat tiene una solución que permite hacer algo similar dentro de la organización para no tener que salir a una cloud pública hacia afuera con todo lo que ello implica. Y un modelo híbrido donde tendría cierta carga de trabajo local y otra carga dependiendo de su criticidad afuera. Y eso nos lleva a los modelos de servicio. Existen típicamente 3 cosas que se pueden colgar en cloud. La primera es software colgado en una forma de plataforma, tipo aplicación, donde yo accedo a la aplicación en forma centralizada desde múltiples empresas diferentes a la misma infraestructura centralizada, en modelo de alquiler.
El segundo es donde accedo a una plataforma para despliegue de aplicaciones, en donde no me preocupo de máquinas virtuales, cantidad de RAM, concurrencia, sino tengo una plataforma a mi disposición para usar en el despliegue. Eso tiene mucho sentido para los desarrolladores cuando quieren nada más desplegar y no preocuparse del tema de infraestructura a bajo nivel. Vamos a hablar de Red Hat OpenShift en esta charla. Hay otras alternativas. Y el otro que sí es a muy bajo nivel, donde se habla, ahí sí, de servidores virtuales, de almacenamiento, de cuestiones de infraestructura, a nivel de detalle, como cajas. Y aquí la virtualización es clave, y es la en la que se han basado casi la mayoría de vendedores que están compitiendo en el mercado, vender capacidad de almacenamiento y servidores virtuales hacia clientes hacia afuera. Nuevamente vamos a hablar de un tema de una propuesta privada y una propuesta open source. Yo me veo un modelo de tener ciertas cosas en un cloud público completamente colgado hacia afuera, para dar servicio a mis aplicaciones externas o internas. Podría potencialmente tener un cloud privado internamente desarrollado. Hay algunas alternativas open source que podríamos utilizar para asemejarnos a la infraestructura puesta a disposición de nosotros por gente como Amazon, y un cloud híbrido donde teníamos la mezcla de las dos para cierto tipo de carga. Lo que no tenemos que perder de vista es que la arquitectura, el acercamiento hacia la arquitectura no open source debe ser tratado de una forma empresarial. Es decir, no podemos al momento de salir hacia cloud pensar o seguir pensando en servidores, en RAM, en capacidad de storage, sino verlo a un nivel mucho más alto. La cantidad de cosas que se pueden hacer en cloud con los servicios previstos por gente como Amazon, por ejemplo, hace que tengan que rearquitecturar o pensar a las aplicaciones de una forma diferente, donde ya la base de datos, por ejemplo, no sea el único punto de fallo, donde tenga una capacidad de distribuir la carga de trabajo y de memoria flotando en un clúster de datos. Podría utilizar un número de ventajas que tradicionalmente uno no considera cuando hace una aplicación a nivel local. Típicamente trata de emular el cliente servidor de hace tiempo en web, básicamente replicando los mismos errores. Al momento de salir a cloud, tengo que visualizar a la arquitectura como un macro, digamos, no perder de vista el objetivo final, que es finalmente dar una solución de negocio, pero tratar de hacer que no dependa de un vendedor único, tratar de tener una forma de replicar en el caso de que, por ejemplo, mi proveedor de hosting de cloud falle, y poder replicar esa infraestructura de despliegue localmente. Entonces me lleva a tener que planificar una forma mucho más planificada, mucho más correcta, mucho más sacándole provecho a la tecnología del lado de la cloud, si es que es pública o privada, por igual. La virtualización en realidad es la base de todo este esquema. Por abajo, en realidad, los vendedores de hardware de cloud venden capacidad virtualizada hacia afuera. Entonces yo podría comenzar inicialmente con un despliegue de virtualización dentro de la organización para eventualmente llegar a un modelo tipo cloud privado. Nada más usando virtualización no sería suficiente, pero sería el primer paso. Hay varias alternativas en open source, como ustedes deben conocer. Quizás KVM es la más sólida y la recomendada actualmente, debido a que ahora es parte del kernel en el caso de Linux. Hay otras alternativas, y en el caso propietario hay, como conocen, también varias alternativas. Y después, llevándola hacia un nivel un poco más sofisticado, esa capacidad de virtualización que está dentro de mi organización se puede poner a disposición de mis usuarios internos, que sería la gente de operaciones y desarrollo, en una forma unificada con un modelo de autoservicio parecido al que utilizan los vendedores de cloud en el exterior. Vamos a hablar en esta charla acerca de Aeolus como un modelo de cloud interno para hacer despliegue de aplicaciones con virtualización utilizando componentes totalmente open source. Hay otras alternativas, habría que analizarlas a cada una de ellas. En este caso vamos a centralizarnos nada más en esta. Comparativamente, hay estas cuatro, digamos que son los cuatro jugadores en open source que podrían ustedes implementar dentro de su organización para hacer una cloud privada. Cada uno de ellos tiene un diferente tipo de tecnología en el despliegue, tienen cada uno su tipo de licencia específico y sus años de trabajo. Tiene mucha visibilidad OpenStack debido al sponsoreo que tiene de la NASA. Hicieron un despliegue muy grande, un cloud muy grande, auspiciados por o apoyados técnicamente por la gente de Rackspace. Está tomando una directriz interesante, pero hay problemas quizás de gobernabilidad respecto al proyecto OpenStack, lo cual hace que la gente esté considerando otras alternativas, como por ejemplo Aeolus, que en realidad no compite, sino más bien complementa. Vamos a llegar a discutir de eso al final. Y del lado de infraestructura, para hacer una nube interna sería el anterior. Este sería el caso para hacer una plataforma en donde yo no me preocupo específicamente de los detalles físicos del despliegue, sino que le proveo a mi gente interna de operaciones y de desarrollo de plataformas de despliegue de aplicaciones, para que ellos tengan lo que implica la plataforma, cuestiones de transaccionalidad, seguridad, el hecho de tener la concurrencia, la base de datos y el manejo transaccional centralizado del lado mío,
y para que la gente que utilice mi infraestructura se dedique a desplegar su aplicación. Entonces es muy familiarizado la gente de desarrollo, por ejemplo, con este tipo de plataformas de despliegue, donde no tienen que conocer los detalles del sistema operativo, si lo quieren ver así, sino nada más los detalles de la plataforma a nivel de desarrollo. Toman la aplicación y la cuelgan. Hay varias alternativas, unas open source, otras no. Vamos a hablar de OpenShift como la alternativa propuesta por Red Hat para la nube de plataforma. Ahora, ¿por qué desplegar en una plataforma de cloud open source? Quizás la sinergia entre el open source y el despliegue de aplicaciones web es casi evidente. Casi todo el mundo utiliza un stack de tecnologías open source para lanzar aplicaciones finalmente al público. ¿Por qué llevar ese mismo stack hacia la cloud? Primero, por la facilidad, la flexibilidad y lo poderoso que es el open source respecto al despliegue. Imagínense en un mundo en donde no habría Apache, donde dependeríamos de los vendedores del sistema operativo para que ellos nos provean del mismo servidor web, cada uno con sus bemoles, cada uno con su receta mágica, haciendo que no interoperabilicen entre ellos. Hubiera sido un mercado muy diferente. Yo creo que la presencia de Apache en el mercado hizo la democratización del acceso a la tecnología web, que llegó hasta el momento a lo que tenemos. Cualquier persona puede poner un servidor web en cuestión de minutos. Entonces el open source es un habilitante, y a veces se lo trata más bien como infraestructura nada más. Yo creo que el hecho de que sea asequible, transparente, implica mucho más allá del software. Y en otras ramas de la implementación de tecnologías, casi siempre hemos estado a la atrás, digamos, tratando de reimplementar cuestiones de ofimática, tratando de reimplementar cuestiones de escritorio, siempre como un poco implementando las ideas de alguien que nos antecedió. Yo creo que en cloud, el open source es el que lidera la innovación, y más bien son los vendedores comerciales, son los que están tratando de implementar lo que en open source tenemos hoy, y eso es interesante. La innovación en cloud está sucediendo del lado de licencias open source y estándares abiertos, haciendo que se pueda interoperar entre plataformas. La infraestructura como un servicio provee siempre virtualización, elasticidad, autoservicio, para que yo mismo pueda desplegar el servidor sin hablar con el proveedor, pagar por servicio. No sería lo mismo tener un hosting centralizado donde tengan que llamar un teléfono y decir que me desplieguen un servidor más y que me den acceso. Eso no sería cloud, sería nada más hosting. Por tanto, las características, sobre todo de elasticidad y de pago por servicio, tienen que ser tomadas en cuenta cuando yo quiera vender este tipo de soluciones, digamos, en una cloud privada, local, para un servicio interno, para clientes específicos de una rama. Ahora, ¿dónde poner este tipo de despliegue de infraestructura? Donde hablo de cajas, storage y máquinas virtuales. Puedo colgarlo afuera. Vamos a ver cómo se hace en Amazon. Una tarjeta de crédito y un poco de conocimiento de sistemas operativos podemos desplegar fácilmente. Rackspace es como la competencia de Amazon, tiene a veces precios más competitivos, pero tiene otro modelo. Y privado, dentro de mi organización, desplegar un esquema parecido al que se tiene en Amazon, con mis fierros, con mi infraestructura, es posible, con soluciones como virtualización de Red Hat y Red Hat Cloud Forms, que es lo que vamos a ver. Hay otras alternativas, obviamente, pero específicamente vamos a hablar de estas, de proyectos open source. Entonces, Amazon Web Services es un IaaS, una Infrastructure as a Service y una Platform as a Service público. Es decir, tiene un híbrido, presenta un esquema de alquiler por horas de infraestructura de cajas, con una cantidad de RAM y disco, pero también tiene servicios tipo infraestructura, donde ya me olvido un poco de la cuestión de la caja y me dedico a solamente desplegar la aplicación en un servicio que me proveen. Tiene un mix. Es barato relativamente. Hay el mito de que Amazon llega a ser caro. Si uno sabe manejar bien el despliegue y tener claro el modelo de pricing, llega a ser bastante más barato que tenerlo internamente. Y nunca van a crecer más que la infraestructura que tiene Amazon desplegada internamente. Es decir, es difícil, imposible quizás que les quede corto. El costo es, obviamente, según se utilice, y es muy sencillo de desplegar. Vamos a ver si se puede desplegar un sistema operativo sobre Amazon Web Services pagando por la hora. Entonces, esta es la consola de Amazon Web Services. Existen otros vendedores, quise enfocarme en uno nada más para que lo vean. Uno puede tener el resumen de las instancias que tiene lanzadas en un momento dado. Serían máquinas virtuales que están colgadas en algún lugar de la red. Tienen varios data centers en lugares distribuidos geográficamente, en Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, en Europa, en Asia. Y uno podría escoger específicamente el lugar donde quiere levantar una instancia, escogiendo de un menú de diferentes tipos de data center. Cada una de esas locaciones, a su vez, tiene múltiples data centers para ser redundante. Si uno quiere lanzar una instancia,
tiene que saber qué tipo de imagen quiere lanzar. Hay varias imágenes como prehechas o predefinidas. Amazon tiene una versión hecha por ellos de Linux basada en Red Hat, que está pensada para un despliegue fácil, pero también se proporcionan sistemas operativos como Red Hat Enterprise Linux, inclusive Windows y otro tipo de AMIs, que se conocen como las imágenes provistas por gente de la comunidad. Cualquier persona podría hacer una imagen donde, mediante la configuración del sistema operativo, tiene empaquetada una aplicación tipo appliance de un web server, un servidor de conectividad de telefonía, etcétera, y publicarla para que otras personas la utilicen. En este caso vamos a escoger desplegar un servidor Red Hat Enterprise Linux 6.1. Uno puede escoger el tamaño del servidor. Obviamente el pricing de esos servidores va a estar relacionado siempre al tamaño. En el caso de las instancias micro, existe una promoción para que el primer año, un usuario nuevo en Amazon, durante el primer año tiene derecho a tener una instancia micro que tiene 613 megas de RAM, 24 horas al día, los 30 días del mes, los 12 meses del año, durante un año gratis. Entonces, si es que quieren comenzar a jugar, podrían comenzar con esa instancia micro, que es muy chiquita. De pronto para despliegue real no les va a servir, pero obviamente no van a tener un cargo en la tarjeta más allá del de pronto transferencia y ancho de banda y disco, pero es manejable. Entonces despleguemos esta. Vamos a ponerle un nombre. Uno puede poner metadata ahí para utilizarla programáticamente dentro de la imagen. La forma de autentificación es mediante llave pública y llave privada. Y si la lanzo, previamente debe haber tenido un registro de mi tarjeta de crédito. Estamos usando la tarjeta de crédito de soporte libre para, ojalá aguante, para las instancias que tenemos ahí. Está de momento lanzando la instancia CPKito que acaba de lanzar. Cada vez que levanten la instancia, se les proporcionará una IP pública diferente. Entonces, al momento que levante, tendríamos que consultar cuál es la IP pública que se nos proporcionó y utilizar esa para acceder por SSH y hacer toda la demás configuración que querramos hacer. Además de eso, si es que ustedes quieren utilizar la instancia para hacer cálculo o procesamiento matemático duro, la persistencia de la data en el disco duro no les importaría mucho y podrían utilizar otro tipo de instancias en donde el disco duro desaparece al finalizar la sesión. En este caso, estos root device DBS persisten y son como discos duros normales de máquina cualquiera. Vamos a entrar. Ese sería el DNS con el que se me asignó la cuenta. Si todo sale bien, estaré adentro. Entonces, me demoré 2 minutos en tener un servidor Red Hat Enterprise Linux 6.1 desplegado en la nube. Muy sencillo. ¿Cuál es el costo de este servicio? El pricing de Amazon es público y lo tenemos aquí. Ustedes pueden desplegar bajo demanda pagando la más pequeña 0.085, o sea, 8 centavos de dólares la hora, dependiendo del tamaño, 34 o 68 centavos. El tamaño básicamente tiene que ver con la memoria. Una instancia muy pequeña puede tener casi 2 GB de RAM, una instancia muy grande 16 o casi 16. Entonces, dependiendo de la carga de trabajo, ustedes escogerían qué tipo de servidor usar. Lo que esté prendido se les cobrará. Este obviamente va a pagar mientras esté prendido. Lo siguiente que vamos a ver es esto llevado a una etapa, a un momento de despliegue. Ups. De mucho más alto nivel, donde dejamos de pensar quizás en la relación con Amazon y pasamos a pensar en una relación con múltiples proveedores de nube, en donde puedo incluir la nube privada que tengo desplegada en mi organización como una alternativa, pero también podría desplegar cosas en una nube pública de Amazon, por ejemplo. Existen varias alternativas, nuevamente, esta es una de ellas. Red Hat CloudForms es un producto que está basado en un proyecto open source llamado Aeolus, donde Aeolus centraliza la relación con diferentes tipos de vendedores de cloud, abstrae eso para que uno no hable directamente con el vendedor de cloud, sino detrás de esa capa puede escoger en tiempo de despliegue a dónde ponerlo. Tiene un mecanismo de construcción de imágenes virtuales tipo para que yo tenga un script cómo se instala un servidor de base de datos, qué paquetes tiene que tener, qué tipo de usuarios tiene que tener, cómo es el particionamiento. Esa forma de instalación es atendida centralizada para construir imágenes de instalación independientes del vendedor. Una imagen de instalación de un servidor de base de datos, independientemente si lo voy a tener localmente en mi cloud privada o públicamente en la cloud pública, en Amazon, por ejemplo.
eso permite llegar a un concepto que se llama aplicaciones portátiles, donde yo defino qué aplicaciones, qué sistema operativo, qué capa media, qué servidores de aplicaciones se van a instalar extras o qué configuraciones de firewall y de red. Paso por un momento de construcción y despliego en diferentes tipos de cloud, Amazon, Rackspace o mi cloud privada. Y la interrelación entre la cloud específica que yo escoja usar, Amazon S2 o cualquier cloud corp que se invente mañana, cualquier cosa que salga a nivel de mercado mañana, se hace a través de un mecanismo de abstracción llamado Delta Cloud. Delta Cloud es un proyecto ahora parte de Apache Foundation, que me permite hacer drivers específicos que saben cómo hablar con el API de despliegue de cada vendedor. Entonces, si ustedes utilizan Delta detrás de la solución, lo que terminan es abstrayéndose de cuál cloud provider van a usar al final del día. Y pueden utilizar el cloud provider de Red Hat llamado Rev. Aeolus, entonces, es un open source infrastructure as a service. Presenta a la infraestructura como un servicio. Es independiente del vendedor, puede desplegar, como les dije, en varios vendors, y también podríamos utilizarlo en forma privada, utilizando un despliegue, por ejemplo, contra VMware, si tienen soluciones de cloud de VMware, o Red Hat Enterprise Virtualization, que sería la alternativa, con una licencia de open source. La comunidad de Aeolus está en aeolusproject.org. Este sería Red Hat Enterprise Virtualization, que sería el mecanismo que ustedes desplegarían internamente en su organización para tener algo semejante a una cloud privada, donde tendrían hardware a su disposición, storage para meter máquinas virtuales y poder levantar esas máquinas virtuales detrás de Aeolus. Sería una combinación de Red Hat Enterprise Virtualization más este esquema de Infrastructure as a Service. Solamente tener virtualización no es cloud, es solamente nada más la máquina virtual y un mecanismo de poder desplegarla. Cloud es llevarlo a ese mecanismo a un nivel de autoservicio y de pagar por minuto. Aeolus tendría entonces una vista arquitectónica de este tipo. Aeolus sería el que separa entre las clouds públicas y las clouds privadas, haciendo un sistema de transferencia de las imágenes tipo que ustedes hayan construido, imágenes de servidores de base de datos, servidores web que tengan desplegadas en diferentes tipos de sistemas operativos localmente, independientemente de la cloud que quieran poner. Eso es lo que se llama una estrategia de on-premises, tener una estrategia de cloud interna y también poder salir. Entonces vamos a ver Aeolus. Esta es la interfase de administración de Aeolus. Aquí lo que hice es configurar la relación que tengo contra Amazon con la cuenta que vieron hace un momento desplegando directamente sobre los servidores de Amazon. Configurar esa información de mi login, hay una llave privada y una llave de identificación para poder enganchar mi cuenta de Amazon, que es esa, con esa identidad contra los servicios provistos por ellos. Podríamos meter otro tipo de nube internamente configurándola. Y el despliegue sucede a nivel de, se trata como contenido. Uno puede tener una cloud privada desplegada en Red Hat Enterprise Virtualization y también configurar una cloud pública y desplegar perfiles de hardware para que la gente de desarrollo y de producción no sepan nada de Amazon ni nada de Red Hat Enterprise Virtualization, sino sepan nada más de la capacidad que necesita su aplicación y escojan en un menú qué tipo de hardware van a desplegar. Si yo veo este hardware que tengo, este hardware profile que tengo definido ahí, necesito 512 de RAM, un CPU y un storage, no importa, en 64 bits. Yo puedo crear otro perfil de hardware que lo podría llamar Big, donde necesito mínimo unos 8 GB de RAM y no me importa, podría ser un CPU y el disco no me importa, que esté en 64 bits. Y buscar contra mis vendedores de cloud. ¿Qué tipo de máquinas tienen mis vendedores de cloud, mis diferentes proveedores, que cumpla con esos requerimientos? Por ejemplo, esta, que es la llamada M1 XLarge de Amazon, que si lo vemos en el pricing que tienen ellos, es esta. 15 GB de RAM, 8 cores virtuales, 1.6 teras de disco, 64 bits. Yo podría hacer, basado en este perfil, una nueva perfil de hardware a disposición de la gente interna. Ellos, cuando llamen a desplegar algo sobre el perfil Big, obtendrían esa caja. Y en ese instante que ellos la levanten, comenzaría yo a pagar por la hora de servicio en la nube.
Ahora, el mecanismo de despliegue todavía está afinándose, están trabajando en el tema de despliegue. Les voy a mostrar una versión un poco inicial de la infraestructura. Para hacer una imagen de estas, lo que necesito es una utilidad de línea de comando donde le digo que quiero tener un desplegable. Le voy a mostrar el template. Por ejemplo, vemos ahí un archivo de texto XML donde se dice las características de la máquina. Estoy desplegando un sistema operativo Fedora, pero podría ser un Red Hat o un Windows o un Debian o un Ubuntu. Tendría que listar qué paquetes va a incluir ese despliegue, qué tipo de scripts se correrían. Es un despliegue muy sencillo el que tengo ahora. Esto se construiría mediante línea de comando y se subiría a Amazon. Al momento de ir a Amazon, terminaría creando un tipo de imagen para inventariar acá, de poder levantar, y yo escogería en autoservicio cómo la voy a levantar. Vamos a ver si es que la levanto. Este sería, por ejemplo, un profile de base de datos donde le digo que quiero que levante un Fedora 15 en 64 bits. Los instaladores están en esa URL y va a instalar esos paquetes. Obviamente es mucho más grande que eso, se pueden poner más cosas, pero para comenzar eso sería suficiente. El despliegue sería con este comando. Uno compila y genera este sistema operativo virtual y luego lo copia a Amazon. Si lo tiene en una red privada, lo copiaría en una red privada. Y finalmente lo despliega acá, en la parte de monitoreo. Ahorita escogería aquí New Deployment. Ahorita esperemos que se cargue y regresamos a verlo. Y escogería aquí el URL que tendría la lista de base de datos, servidor de aplicaciones, servidor JBoss listos para funcionar. Y uno escogería en qué cloud ponerlo. El sistema es un sistema de autoservicio donde ya desentiendo de la relación, no haría que los usuarios entren a Amazon ni a Rev, sino lo harían localmente. Obviamente tiene un esquema de seguridad para administrar qué usuario puede desplegar qué tipo de carga y le daría esto a desarrollo para que ellos solitos creen sus propias máquinas, por ejemplo. Entonces tengo una nube privada gracias a el uso de AOLUS. Vamos a regresar sobre esto para ver cuando acabe el despliegue. Esto es infraestructura, es decir, cajas, memoria, disco, desplegadas en forma manual como vimos al inicio o una forma un poco más cloud con AOLUS. Pero si quieren pensar un poco más arriba en plataforma, ahí falta una T. Por ejemplo, desplegar Java en la nube implicaría que tienen que hacer la máquina virtual, instalar el JVM, instalar JBoss, por ejemplo, y poner la aplicación sobre el stack de plataforma. Hay vendedores como Google App Engine que venden el stack listo para funcionar, en donde ustedes ya se olvidan el tema de virtualización y el detalle del servidor de aplicaciones y solo ponen la aplicación como tal. Y OpenShift, que es una nueva iniciativa de Red Hat, donde se provee de una plataforma de servidor de aplicaciones JBoss con estándar JS6, JBoss 7, que acaba de salir recientemente, y utilizan Git, que es un esquema de control de versionamiento para enviar los cambios hacia la nube. Soporta además base de datos y además soporta otros lenguajes como PHP, Ruby y Perl. Vamos a ver desplegar algo en OpenShift. OpenShift es una utilidad gratuita. Ustedes pueden acceder con un usuario y un password a desplegar Java, PHP, Ruby, Perl y Python. En este caso hay utilidades de línea de comando para hacerlo en sistemas operativos como Fedora, Ubuntu, Debian, pero también podrían utilizar Windows para despliegue. Hay una línea de comando para hacer el despliegue de las aplicaciones. Y presenta tres modelos, un modelo Express que es totalmente gratuito, donde tienen la plataforma y ustedes solo cuelgan la aplicación, y un modelo Flex que vamos a tratar de ver al final, donde ustedes ponen la cuenta de Amazon con la tarjeta de crédito en Amazon y OpenShift Flex utiliza su cuenta para crear un clúster de servidores de aplicaciones con un balanceador, con una base de datos de activo pasivo y arma toda una arquitectura gigante atrás que podría desplegar 6, 7 servidores que les van a cobrar ustedes por Amazon, no por el lado de OpenShift, y les ayuda a armar la infraestructura. Y les permite tener un lugar consolidado donde controlar las cajas que tienen y el tipo de despliegue. Entonces eleva aún más la plataforma. Este cuesta, entonces vamos a usar para comenzar el Express. La forma de trabajar en Express es con línea de comando igual. Vamos a hacer un demo para crear una aplicación. Entonces voy a hacer una aplicación que se llame, qué sé yo, blog. Y como vieron, hay muchas plataformas disponibles. Yo puedo utilizar una aplicación
tipo PHP 5.3 que lo voy a llamar blog, que se explique con mi usuario. Esperemos que funcione. Mientras esto crea, les voy a mostrar cuál es el esquema de OpenShift. En el tema Express soporta algunas plataformas, en el tema Flex es un poco más avanzado todavía para desplegar múltiples tipos de arquitecturas. La forma de hacer uso de OpenShift es crear una cuenta en OpenShift.com, crear un dominio, el dominio lo eligen ustedes y pueden tener un solo dominio por usuario. En este caso yo ya pre-creé un dominio llamado cpquito.drhcloud.com y después crear una aplicación, que es el paso que estamos haciendo acá. Espero que funcione. Acabo de crear una aplicación llamada Blog, que es de tipo PHP 5.3 y está ubicada en este URL, blog-cpquito.redhatcloud.com. Si yo abro este URL, veré una pantalla de bienvenida con el HTML por defecto que crea cuando crean cualquier aplicación. Esto está utilizando un control de versionamiento llamado Git. Perdón. Acabo de crear un directorio y aquí se despliega el código fuente de la aplicación para que ustedes le metan mano directamente. Esta es una aplicación PHP, así que es sencillo de entender. Si ustedes ven el index PHP que tienen dentro del directorio PHP, van a ver que es PHP normal, común y corriente. Ahora, ¿cómo hago cambios sobre esta aplicación? Tengo que utilizar un esquema de desarrollo de control de versionamiento llamado Git. Git es como la nueva encarnación de los controles de versionamiento. Es el que utilizan, y de hecho fue inventado por Linus Torvalds en el proyecto de Kernel. Si ustedes usan Subversion o usan CVS, están desactualizados, deberían comenzar a pensar en Git. Git permite un modelo de trabajo distribuido en donde cada equipo de trabajo puede tener un repositorio local y trabajar por individual, cada uno con su propio repositorio. No hay un repositorio central como en Subversion y en CVS. La forma de trabajo es sencilla: hago git clone para bajarme un repositorio, git pull para bajar los updates si es que hubiesen. Si hago cambios, hago git commit, y si es que quiero enviar esos cambios al servidor central donde todo el mundo se sincronice, git push. Hay un tutorial que está ahí para usuarios que tengan más experiencia con Subversion, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es interesante. Esta es una aplicación vacía, la que acabo de crear. ¿Qué tal si hacemos que despliegue WordPress? Pues para desplegar WordPress necesito, además de lo que tengo, copiar, como es definir que vamos a usar una base de datos. Entonces lo que voy a hacer es decirle a esta aplicación que se llamaba Blog, añada la capacidad de MySQL. Uno puede, al momento está soportada MySQL, en el futuro va a estar soportada Postgres también. Puede aumentarle capacidades al aplicativo. Todo esto está colgado en una infraestructura provista por Red Hat en forma gratuita. Entonces lo que acabo de hacer es a la aplicación llamada blog-cpquito aumentarle la capacidad de ser de alojar una base de datos MySQL. Y lo segundo que voy a hacer es, ahí está, me da los detalles de dónde está la base de datos, internamente utilizo una dirección especial. Voy a bajarme el WordPress. Esperemos que haya buen ancho de banda. Eso fue ironía. WordPress.org mejor. Voy a bajarme este. Voy a bajar aquí mismo. Y voy a descomprimirlo. Voy a mover lo que está dentro de WordPress hacia la carpeta PHP y borrar el WordPress. Ups, estoy en PHP. What? Vamos a hacer una copia mejor. Ya. Voy a borrar la carpeta porque no la necesito. Y voy a borrar el zip. Entonces lo que hice fue meter en la carpeta PHP el WordPress. Ahí está. Para la gente que ha usado WordPress, seguramente ustedes. Ahora viene el tema de cómo meto eso en la nube. Todo lo que tengo aquí está localmente, en mi copia local. La forma de hacer que esto entre a la nube es usando Git. Decirle que analice todo mi disco e ingrese los archivos nuevos que haya metido y después haga un commit
de todo lo que acabo de meter, enviándolo a la nube. Con eso hago envío de mi código fuente hacia Estados Unidos, en los servidores de Red Hat, y voy a la aplicación que tenía eso por defecto. Si es que refresco, no funciona. Me falta el último comando que no les lo vimos ahí, pero no lo hice. Good, git push. Con eso envío finalmente hacia los servidores de Red Hat Cloud los cambios. Piensen que es cómo funciona el CVS o el Subversion. Finalmente tengo una instalación de WordPress, donde me va a pedir base de datos. Y la base de datos, si recuerdan, estaba más arriba. Se perdió. No la copiamos. Acá está. Vamos, es que me muestra la información de los IPs de la base de datos que vimos. Necesito saber. Debía haberla anotado. ¿Cuál es el password y el usuario del usuario de base de datos para crear todo el esquema de MySQL? Lo voy a quitar y voy a poner nuevamente el MySQL. Y ahí me tiene que decir cuál es el password. Voy a anotar esto, si no lo vamos a perder. Esto debía haber anotado. Entonces, el usuario será admin y el password de la base de datos que me acabo de crear se llama tal. La base de datos se llamará WordPress admin y el IP es este, 127.1.5.1, no es localhost. Y falla, como siempre. WordPress admin 127.5.5.1 web. Bueno, la idea es esa, no sé por qué no funcionó. El tema es que pueden desplegar cualquier cosa que sea PHP, cualquier cosa que sea Ruby o cualquier cosa que sea Java rápidamente. ¿Cuáles son los retos de este tipo de despliegues? Primero, que dependen de un vendedor. A la larga, la relación con un solo vendedor siempre es mala idea, tener el monopolio respecto a tu infraestructura peor. Entonces siempre traten de escoger la infraestructura de privado como un paso previo a saltar hacia la pública, si es que el negocio no acepta el hecho de depender únicamente de una sola compañía. El tema de la seguridad es muy importante porque toda la data va a estar descansando en servidores en Estados Unidos, por tanto deberían considerar criptografía, por ejemplo. El tema de la legislación es interesante, sobre todo cuando hablamos de soberanía. En el caso de gobierno en Ecuador, no sería muy buena idea que nosotros, y por alguna decisión soberana, dejamos de pagar la deuda, alguien nos corte el enlace internacional de internet y perdemos toda nuestra infraestructura. Entonces, debería haber, yo creo, legislación, así como existe legislación de inversión financiera para hacer convenios bilaterales de relaciones de confianza respecto a tecnología, para que se respete en este caso por sobre tratados internacionales el hecho de poder desplegar cosas y que no me las respeten. Y también planificar hacia lo que se conoce ahora como desastre 2.0. ¿Qué pasa cuando Amazon caiga? Aunque parezca increíble, hace algunos meses cayó, se llamó el día del juicio final, le llamaron porque un montón de gente perdió datos en infraestructura colgada por Amazon, que se suponía que era infalible. Así que también tienen que tener en cuenta que no existe el tema de la infalibilidad, hay que considerar y planificar siempre el despliegue pensando en que todo puede fallar. Finalmente preguntas, si es que me preguntan cuánto costó el demo, salió como por $2.80 en total en el despliegue que hice antes y lo que estamos viendo ahora, así que no es muy caro. Si es que tienen preguntas, estaría encantado de contestarles. Local. Y él pregunta cómo funciona el esquema de respaldos. ¿Cómo haría respaldos en un esquema de cloud? Parecido a lo que lo haría cuando los tengo a los servidores en mi data center. Sería un esquema interno a nivel de archivos, con agentes, con cualquier tipo de software que quieras desplegar. O un tema que es más interesante de snapshots, donde yo cuando llega un momento en el día en que está la imagen ya, digamos, golden, lista para salir, puedo tomarle una foto y poder reversar en el tiempo al que está bien, digamos, el sistema. Cualquiera de las dos alternativas. La segunda no se podría considerar backup, sino como una forma de failover, pero serviría. Otra pregunta.
Buenos días. Mi consulta es si el asunto de que se utilice Git para desplegar, por ejemplo, las aplicaciones tiene que ver con una estrategia de liberación continua. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Por qué escogieron Git para empujar las aplicaciones hacia arriba a la nube? Específicamente de OpenShift usa Git para hacer el despliegue. Es por eso mismo. La estrategia de uso de este tipo de tecnologías está pensado para una estrategia de despliegue continuo, donde no hay una planificación de vamos a salir de producción esta semana y salimos solo los viernes, sino vamos a cambiar el aplicativo cuando tenga que cambiarse. Imagínense la gente de Facebook diciéndole a la gente de producción, a la gente de desarrollo, no te puedo poner el cambio porque no está aprobado, no pasó por QA y no tengo los papeles firmados, que es la típica relación entre desarrollo y producción. El hecho de usar Git permite que haya equipos que tienen su propio repositorio y que después empujan ese repositorio local hacia un repositorio de la compañía, manteniendo una desconexión entre los dos. Solamente Git permite hacer eso, CVS no permite hacer eso y Subversion tampoco. Gracias. ¿Alguien más? Yo. No sé por qué me volví de logística, pero... Buenas tardes. Mi pregunta sería, según tu experiencia, ¿cuál es la mejor plataforma para poder implementar una cloud pública, una plataforma open source? No la encuentro, Andrés. ¿Cuál sería la mejor plataforma para desplegar una cloud pública? Yo, sinceramente, lo haría en Amazon. Me parece que el estado del arte en Amazon es mucho mejor, tienen más experiencia, más tiempo haciendo lo mismo. Sin embargo, no pierdas de vista Rackspace. Rackspace viene muy fuerte respecto al precio, es muy competitivo con pricing y está llegando a suplir los puntos que no tiene todavía, sobre todo Platform as a Service. Una cosa, eso sería utilizar una cloud pública, pero yo me refiero a hacer una... internamente. Sí. Ya, si lo quieres hacer privada, no te entendí esa parte. Si lo quieres hacer privada, hay dos caminos, el propietario y el comercial, el propietario y comercial y el open source. El del open source tiene algunos jugadores interesantes, OpenStack es uno, Red Hat con el Red Hat Virtualization más Aeolus es otro. Yo iría inicialmente por Aeolus para comenzar a desplegar algo interno por el hecho de que es open source y está controlado por una comunidad. El tema de OpenStack todavía tiene algunos problemas de gobernabilidad y hay ciertas dudas respecto al manejo del proyecto como tal, pero técnicamente es muy bueno, así que usaría los dos. Del lado de la virtualización como tal, KVM sería la alternativa de escoger. Zen está muerto. Y el otro camino que te queda es mucha inversión en cuanto a VMware. A nivel de funcionalidad es muy bueno, pero obviamente no es open source. Gracias. Déjame ver, les voy a mostrar un link de donde el reto que estamos haciendo nosotros a... Ya. Estamos haciendo un reto de desarrollo que quisiera que lo evaluemos con ustedes. Un segundo. Estos retos comienzan hoy a las 2 de la tarde. ¿Con quién tienen que hablar? ¿Contigo? A la gente de Machangarasoft que está por el lado de allá les puede ayudar. Ya les digo, un segundo. ¿Cuál es tu usuario, Andrés? ¿Ya? Ya, aquí está. La vuelta. Este es el reto que se está proponiendo para el campus. Hay algunas organizaciones que son parte de Machangarasoft que están haciendo cada una de ellas por su lado los retos que estamos mostrando acá. Hay mini retos que tienen lugar en estos 5 días. Hay un reto de una empresa que se llama Sync, que ellos trabajan con Simbra, que el objetivo es configurar, modificar y aumentar el código fuente en el servidor Simbra para restringir el envío de correo electrónico por tamaño para usuarios y grupos. Simbra no soporta eso en la versión actual, en la versión 7, y tenemos una necesidad muy puntual de negocio, el que logre solucionar eso en el premio que está mencionado allá, hacer restricción de envío de correo, de envío de salida por tamaño para usuarios y grupos en particular. En Developer propone implementar una orquestación para invocar servicios web por diferentes proveedores. Los detalles también los pueden obtener con gente de Machangarasoft. Soporte libre propone
la utilización de OpenShift para el despliegue de cualquier aplicación, sea PHP o Java o Python, lo que ustedes quieran. El tema es poder usar la infraestructura provista por ellos. El premio aquí es interesante, son $100 de crédito en thinggeek.com. Y Magnasoft provee crear un web script utilizando Alfresco Web Content Management. También los detalles y el premio está ahí. Tienen que registrarse a partir de hoy a las 2 de la tarde. Comenzamos con los retos. Y el reto grande es el de... Hay un reto más grande que se llama... ¿Puedes hablar tú del reto grande? Ya les voy a hablar. El reto de Machangra Sobe igual está en la página del campus, que es el tema de la creación de un portal con un CMS... con un CMS abierto. Todos los detalles están igual en la página. Hay dos iPads de premio, así que los que más se inscriban, bienvenidos. Gracias. Ese está bueno, hay dos iPads de premio, así que participen, por favor. Muchas gracias.